Hola, soy Adrián, nuestro unicornio favorito. Y como he presentado aquí mi torre, vamos a empezar a, o voy a empezar, aparte de limpiarla, a organizar un poco lo que es la torre y quitarle aquello que ya no me hace falta. Como os comenté, le hacía falta un formateo y emparejar un par de discos duros. Ahora mismo lo primero que voy a hacer, o lo único que voy a hacer de momento, es emparejar todo el tema del cableado, que os lo voy a enseñar ahora mismo. Esto que vemos aquí, esto es el cable de antena, que a día de hoy ya no lo uso. Antes en el ordenador, donde lo tenía ubicado, pues como no tenía la posibilidad de cableado de Ethernet o de red, pues tenía que utilizar una antena. De hecho, lo que es la tarjeta Wi-Fi, es una tarjeta con chip Realtek. No, ¿cómo era? Realtek, no. Era un chip que llevaba un... Era un componente concreto para el tema de alta frecuencia, etcétera. Y la antena que conectaba aquí al cableado Wi-Fi, o a lo que sería el cable de antena, estaba conectada a lo que era una antena monodireccional. Que me preguntó... Joder, perdonad. La primera vez que intento meter un poco en lo que es mi mundo, que es el tema de la informática. Ay, me pongo más nervioso con mi mierda que con el resto de mierda. En resumen, es una antena bastante potente, monodireccional, que me garantizaba no solamente la eficiencia tanto al enviar datos como al recogerlo, la cual me ha funcionado muy bien. ¿Qué pasa? Que el problema que yo tenía con esa Wi-Fi es que solamente trabajaba en la frecuencia de 2,4 GHz, cuando el router ahora mismo que yo tengo de fibra óptica trabaja a 5 GHz, 5,2 o 5 GHz. Entonces es mucha más potencia, mucha más velocidad de transferencia. Entonces son muchas cosas ahí que a través de la tarjeta Wi-Fi que yo tengo no tiraba, no era capaz. Entonces lo que ahora mismo voy a hacer es desmontar esto. Como veis, se puede desmontar. Lo que es el ventilador tendré que limpiarlo. Espero no molestar mucho a la visión, pero como veis, está bastante lleno de mierda, lo cual tendré que limpiar. Vamos a dejarlo por aquí atrás. Vale, por lo que iba, entonces lo que voy a hacer es, con otro móvil, voy a grabar esta parte de aquí para que se vea mucho más en profundidad. De hecho, lo dejaré en una esquinica pequeño. Y es para que veáis lo que es la parte interna. En concreto lo que sería el tema de la tarjeta de Wi-Fi o inalámbrico, el cual me da soporte para el tema de la antena. Entonces, lo que voy a hacer ahora es, a través del sistema que lleva, desconectarlo. A ver si lo puedo hacer que lo enfoque bien. Desconectarlo. Y esto lo que hace es liberar la zona de los raíles para el tema de, por ejemplo, la tarjeta gráfica, que como os comento, es una 970, que por cierto, no me cabía, no sé si se puede ver, no me cabía en el chasis cuando el ordenador me lo compré. En su momento no tenía esta gráfica, tenía la 750 Ti, una gráfica que tiró bien, pero en cuestión de año y poco empezó a petardearme, tenía una bajada de frames alucinales. ¿Qué pasa? Un compañero de trabajo me dijo que iba a desechar una 970. Le dije, oye, tráela para acá. ¿Y qué pasa? Me di cuenta que no cabía. Tuve que esforzar todo lo que es el sistema este de aquí. Uy, perdón, que no he grabado. Bueno, la cuestión es la siguiente. Voy a grabar con otro móvil lo que sería la parte interna. Lo dejaré en un recuadro por aquí, un poco más ampliado de lo que es, para que lo veáis en detalle. Entonces, voy a ponerlo esto y voy a empezar a grabar. Vale, pues lo que veis en detalle ahora mismo sería lo que es la tarjeta de la conexión inalámbrica Wi-Fi, que va a este cablecico que tenemos aquí, que os estaba comentando antes. Entonces, ahora mismo ya tengo lo que es liberado, lo que sería el enganche, que sería esto. Como vemos, esto engancha lo que son los raíles de las bahías. Pero en este caso, una vez que ya lo tengo enganchado, libero.
Y ya puedo lo que es desconectar lo que son las unidades o lo que son las conexiones que tengo internet. Entonces en este caso lo que voy a hacer es desconectar el tema de la tarjeta. Por supuesto, cuando toquemos cualquier componente electrónico, que esto a veces se me olvida por defecto profesional, no suelo explicarlo mucho, pero lo suyo es siempre antes de tocar cualquier componente electrónico descargarte de estática. ¿Cómo se hace? Eso, muy fácil. Toca cualquier cosa metálica que puedas tener en el suelo o que pueda transferirse a la tierra. En este caso, yo estoy directamente sentado en el suelo transmitiendo toda mi carga estática al suelo. Lo suyo sería una pulsera antiestática que ahora mismo no tengo. No la tengo. Entonces, ahora mismo lo que vamos a hacer es coger y desconectar esto con cuidado. Como vemos, ya tenemos esto desconectado. A ver, que no se me líe esto más de lo que ya se me puede liar. Entonces, una vez que tenemos la tarjeta wifi inalámbrica fuera, lo que voy a hacer es soltarla de aquí. Esta es la tarjeta que yo tenía. Vale. Una vez que ya lo tengo desconectado, podemos quitarlo. Y lo vamos a dejar por aquí, que no moleste. Continuamos. Lo suyo sería coger lo que es el cableado interno. A ver un momento. Lo que sería el cableado interno, que ahora os estoy mostrando en detalle, como veis, es toda una puñetera maraña. O sea, esto es un cacao. O sea, estáis viendo todo el jaleo de cable y toda la historia y todo lo que es el cableado y todo eso. Pues esto es un cacao. Esto puede perjudicar a la correcta ventilación del dispositivo, ya que, como habéis visto en el panel frontal que tiene, o en la parte lateral, tiene un ventilador que eso lo que hace es meter aire al equipo. Luego, por esta parte de aquí, no sé si lo podría enfocar bien, tiene otro ventilador que está aquí, que es esto de aquí, yo lo estoy enfocando con el segundo móvil, que es un ventilador que airea desde delante para pasarlo atrás. Luego tiene otro en la parte de abajo que mete aire también con un filtro, y tenemos un tercero, serían primero, segundo, tercero, y tendríamos este que es un cuarto, que lo que hace es sacar aire por arriba. Evidentemente este no lleva filtro, ya que lo que hace es pulsar el aire hacia arriba, y como vemos está bastante sucio. Luego tenemos el del disipador de la refrigeración líquida, que como vemos son dos ventiladores, dos ventiladores que lo que hacen es airear lo que sería la zona del disipador. Como vemos también está acumulando bastante polvo. Bastante. Está acumulando un tocho de mierda que es la hostia. Entonces, esto también habrá que limpiarlo. De hecho, no sé si se llega a apreciar, pero tiene un de mierda que te cagas. Entonces, todo esto quiero limpiarlo bien. La zona esta. Lo que sería la zona del disipador, darle la vuelta, limpiarlo, todos los ventiladores limpiarlo. Pero ahora mismo lo que voy a hacer es desconectar todo el cableado, para intentar pasarlo por detrás, que quede más limpio a nivel visual y por supuesto que se pueda aprovechar mejor. Sí, me ha faltado comentar una cosilla, que es la siguiente. En su momento el equipo, cuando yo lo compré, yo lo monté en esta torre, pero no tenía esta gráfica, que como podemos ver es una gráfica de tres ventiladores, pero si consigo enseñarlo, ahí. Es una gráfica 970, pero yo al principio tenía una 750, o sea, sí, la 750 Ti. A ver, no era mala, tiraba bastante bien, rascaba un poco, pero bueno, para ciertas cosillas pues me bastaba. ¿Qué pasa? Al año y poco empezó a rascarme en FPS,
pegué unos bajones alucinantes. Y claro, era no solamente el juego, sino a nivel de uso del ordenador en sí. Podía estar en un Word que de repente el ordenador se iba a hacer puñetas. ¿Qué pasó? Que hubo un compañero del trabajo en el que, donde estaba, que él iba a desechar una 970. Le dije, tráela para acá, tío, que necesito una gráfica nueva. Y pedí el abono, el importe de mi gráfica. A ver, en concepto de periodo de abono ya no me lo cubría, pero me podían hacer un abono en cuenta. De esa manera directamente no me dan el dinero, pero me lo puedo gastar en otras compras. ¿Qué pasa? Lo que hice fue pedir eso y por mi cuenta me compré la 970. Que me di cuenta luego que, como podéis ver, llevo un corte lo que es el plástico de la gráfica, porque no me cabía. Entonces tuve que modificar la gráfica para que me cupiera en lo que era el diseño de la torre. No me di cuenta de ese detalle, pero bueno. ¿Por dónde iba? Ah, sí. Iba por el tema de los discos duros. Como había comentado, pues tengo, ahora mismo no me acuerdo cómo están distribuidos. Uno es de 1 tera, los otros dos son de 500. Uno de los de 500, quiero sustituirlo por otro de 500, pero... Perdón. Pero ese 500 nuevo que quiero poner va a ser de tipo portátil, porque está bien de rendimiento y creo que será mejor para el tema de la ventilación. Así que lo que haré será desconectarlo todo, hacer limpieza del chasis, de los ventiladores y tal, e intentar recolocar lo que sería la refrigeración líquida. Los tubos ahora mismo van por abajo, cosa que tal vez no me termine de convencer, ya que parece que molestan, e intentaré que estén curvados hacia arriba, que tal vez así molestarán un poco menos. Tengo que tener en cuenta no solamente el cableado eléctrico de alimentación, sino el cableado de datos y también el tema del cableado de el indicador de temperatura que lleva esta torre. Llevo tiempo pensando en cambiar la torre, pero es que me da lástima porque es ZXT, una muy buena marca, es un modelo bastante competitivo, competitivo en el sentido de diseño y todo. Evidentemente hay modelos más modernos, pero este la verdad es que está bastante bien, sufrido, pero está muy bien. Así que pues voy a empezar a montar todos los cables y todo. Lo que voy a hacer es ahora quitar la parte de atrás. Para que se vea. Y así pues poder ponerme en condiciones para... Y qué cosa, para poder tenerlo todo más accesible a la hora de poder cablearlo y que quede un poco por detrás. Como vemos, lo que es la parte de atrás es toda esta parte es de metálica, no hay agujeras a malas penas. Entonces lo que voy a intentar es, lo que me permita la torre, es intentar pasar todo el cableado eléctrico por esta parte de aquí. Intentar pasarlo por estos huecos que tiene aquí. Espero que en parte me deje, no lo sé. Pero bueno, si no lo sé, al menos intentaré emparejar mejor los cables. Por esa parte, haré lo posible. Pues nada, vamos a ello. Como veis, aquí tengo un núcleo de ferrita que me dio la obsesión, más bien, de ponerlo dentro del equipo por el tema de la estática. Sabéis que el tema de voltaje y tal puede generar estática y eso, hay circuitos que son sensibles. Entonces, no sé por qué tengo la manía de todos los equipos que he tenido yo
poner simple un núcleo de ferrita en lo que es la corriente principal de lo que sería la, el equipo. Entonces, lo que voy a hacer es quitarlo porque de momento no me hace falta que esté puesto. De los cables y todo para poder tener en cuenta con qué margen tengo de perdonad si oí algún WhatsApp. No. En esta parte, como podéis ver, ya tengo sacado lo que sería la refrigeración líquida, y como veis queda al descubierto lo que sería el procesador con su pasta térmica y el sensor de medición de temperatura que incorpora la torre. Lo suyo es limpiar tanto la zona superior del procesador, perdón por el cable, que tengo aquí que es de la conexión USB, como de la zona del disipador propiamente dicho. Lo tengo aquí. Se recomienda no tocarlo nunca con los dedos por el tema de... A ver, que lo enfoque un pelín. Ahí. No tocarlo nunca por los dedos porque la piel humana segrega una grasica y eso puede ser perjudicial para lo que es la superficie metálicas tanto del procesador como del disipador. Entonces, lo suyo es limpiarlo con algún tipo de trapico seco, nada húmedo, nada de humedad, nada de historia de agua ni capullo, que aquí os la jugáis y os podéis quedar sin ordenador. Entonces, con un trapico seco y en trocico vais quitándolo poco a poco, y una vez hecho eso, pues agregáis solamente un poco de pasta térmica, lo que sería en el procesador. Solo en el procesador, no hay que hacer nada más. Y bueno, vamos a ello. Se va recogiendo poco a poco, sin prisa. Las cosas tienen que ir en su medida. Cuando las cosas hay que hacerlas rápido, se hacen rápido. Cuando hay que hacerlas lento, se hacen lentas. Cuando sobra o falta tiempo, pues el tiempo, como es algo que ni se recupera, solamente se gasta, no se recupera nunca, es lo que hay. Si nos quedamos temporalmente sin ordenador, yo qué sé, ¿una semana? Una semana. Esto, las cosas bien hechas, si no, que os lo haga alguien, un entendido, un pariente que sea informático o algo por el estilo. Como el informático soy yo, me toca apechugarme a mí mismo estas cosas. Ahí, limpio, que no quede nada.
Perdón por el zoom, que se vuelve un poquito loco. Y ahora pues nos toca lo que sería la zona del disipador, de la refrigeración líquida. En este caso pues vamos haciendo la limpieza. Como he dicho, poco a poco, no hay ninguna prisa, la cuestión es recogerlo todo, se quede todo más o menos limpio. Como vemos, ya está limpio, tanto lo que es la zona del disipador de la refrigeración líquida como pueda ser la del procesador. Entonces ya solamente quedaría poner pasta térmica nueva y volver a montarlo. Pasta térmica, os recomiendo que compréis en una tienda especializada. Hay pastas térmicas generalizadas o que son generales, que podéis mirar si hay algún fabricante conocido de tema de refrigeración. En este caso yo tengo esta, que es Titan. Es una, digamos, una marca no muy conocida, pero sin embargo esta pasta térmica se usa bastante en el ámbito profesional. Realmente no sabría deciros si es de muy alta calidad. Yo sé que es de bastante buena calidad y suele funcionar bastante bien. De hecho yo la he utilizado en varios equipos ya, y la verdad es que se nota cierta diferencia en el tema del procesado. Pues nada, voy a poner la nueva pasta térmica. Pues nada, una vez que más o menos ya lo que es la torre está distribuida, los cables más o menos emparejados y un poco ya limpiado todos, toca pues poner ya la refrigeración en el procesador. Dependiendo de qué, o se pone en el propio procesador o lo aplicas lo que es en la placa de cobre del disipador. En este caso yo suelo recomendar siempre que sea en el procesador, pero bueno, en este caso como el procesador está puesto en la placa y no quiero arriesgarme a que se me pueda caer o lo que sea, más que nada porque ya suficiente toca todo el equipo y tal, y los cables, he intentado no tocar demasiado para no estropear nada. Voy a proceder a hacerlo en lo que es el propio disipador. Bueno, una vez que ya tenemos aquí lo que es el disipador preparado, perdón por el flashazo, o el reflejazo, entonces lo que vamos a proceder es poner una gota central, más o menos, y con un palillo puedo ir distribuyéndolo. La cuestión es que sea parejo y cubra todo lo que es la superficie que donde va a estar el disipador en este caso. O sea, donde se va a colocar el procesador como tal. Entonces, voy a proceder a colocar la pasta. Uy, perdón. Se me escurrió. Y nada. Thank you.
repartido. Y ahora pues tocará pues colocarlo. Pues aquí tenemos lo que sería el enfoque de donde vamos a, o sea, lo que es el y el procesador, y aquí vemos lo que sería el detector de temperatura de la torre. Uno de los motivos por los que no quiero cambiar de torre es por esto, por la facilidad que me da este modelo a poder ver la temperatura que tengo. Entonces, me da cosa poder desprenderme una facilidad que me otorga. Entonces, a nivel económico, pues si quisiera pillarme una con las mismas propiedades, pues tiene unos precios que no puedo costearme ahora mismo. Aún así, bueno, aguantaré con esta torre el tiempo que se pueda. Vale. Y ahora pues, una vez que más o menos lo tenemos colocado, por fin, después de marearlo un poco, si no lo estropeo yo ahora, ahora toca poner el disipador de manera que eso ya no se vuelva a menear de ahí. Esto siempre, si lo vais a hacer vosotros, siempre con calma, sin prisa ninguna. Las prisas son muy malas consejeras, como dice el refrán, refranero español, y por algo será. Entonces, vosotros, con toda la tranquilidad del mundo, cambiar la pieza que tengáis que cambiar. Y ahora pues vamos a proceder a poner la ventilación con el primer, o sea, lo que es el disipador, la refrigeración líquida con el primer ventilador. Entonces, el primer ventilador iría esta parte de aquí. Vamos a intentar que en esta ocasión los cables tiren para arriba. En la primera instalación que la puse, los cables tiraban para abajo, pero quiero intentar ponerlo de una manera diferente. Entonces, vamos a intentarlo. En principio parece que sí, que no habría ningún problema. Ahora pondríamos el segundo ventilador, que en este caso vamos a rotarlo un poquillo para que el cable vaya por arriba, una parte más o menos superior, para facilitarnos el trabajo de la instalación. Comento que solamente pongo dos, porque lo que es esta refrigeración líquida tiene un leve defecto, una tontería, que el problema que tiene es que está como torcida, y entonces solamente puedo ponerle dos en cada lado. Entonces, a mí no me importa, la verdad. Mientras que cumpla su función y refrigere, lo demás me da igual. Y ahora pues el cable, intentamos también colocarlo en una posición en la que no moleste demasiado, y lo conectamos. Siempre hay tiempo de emparejar los cables y tal. La cuestión es que a la hora de funcionamiento, ventilación, etcétera, que no molesten.
Vale, parece que el único fallo es que el medidor de temperatura de la CPU, no sé si puedo llegar a enfocarlo bien, se ha dañado, da error. Lamentablemente me quedo sin medidor de temperatura. Seguramente el sensor ha hecho demasiada fuerza o lo he aplastado demasiado entre el disipador y lo que sería el propio procesador, y por lo visto he forzado lo que sería la pletina de contacto de medición de temperatura. Una lástima, la verdad es que no esperaba que provocar ese error, pero bueno, lo importante es que a pesar de todo el ordenador arranca, y teniendo y sabiendo que el ordenador arranca, yo me siento satisfecho. Una vez que ya el ordenador ha arrancado y todo, vamos a comprobar que todas las funciones continúan operativas. Si quiere arrancar, ¿no? Hola. Vale, ha habido un pequeño fail, veréis aquí un mini corte, y es que por lo que sea el teclado y el ratón que he utilizado, que son PS2, por lo que sea no iban. Yo, son ya un teclado y un ratón muy viejo, así que me he traído los míos, que son mi teclado, estoy tontísimo. Mi teclado Chrome Calon y mi ratón New Skill Renzi, fiabilidad a tope. Así que vamos a asegurarnos de que arranca. Por supuesto, esto no lo vais a ver. Y como vemos, pues el equipo arranca con normalidad, aceptando que me falta la otra pantalla. Y ya está. Ya solamente quedaría el recuperar la clave de Windows, que como hice un paso de Windows 7 a Windows 10, no sé si la clave a nivel interno cambió, no sé, rollo del tema de actualización de versión. En principio no, debería ser la misma, pero más vale prevenir que curar. Una vez que la tenga, lo que haré será asegurarme de cuál es el disco duro donde tengo el tema de... Pues en principio... Ya está, habéis visto cómo se limpia, cómo se prepara, y aparte de eso, si no os queréis atraveros, telefonazo a vuestro informático más cercano y sobre todo de confianza. Nada de informáticos perros que os encontréis por ahí. Y nada, esto ha sido todo. Lo que esconde la PC Master Race. Semper Fidelis.